¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Pues ya vieron al principio de este episodio y ya nos encontramos aquí adentro de Banderillas, el mini. Y la verdad, yo vengo a probar una banderilla, como les dije al inicio del programa, que es la coreana. Vamos a ver qué tal, aquí ya están. Pero estamos aquí con nuestro amigo que se llama... Manuel. Manuel. Manuel, para servirles, sí. A ver, Manuel, a ver, ¿por qué las banderillas el mini entonces? ¿Por qué no las banderillas, Manuel? Bueno, queríamos algo fuera de lo común y le pusimos mi apodo de toda la vida, ¿no? ¿Así te dicen? Así me han dicho. ¿Y si no estás tan mini? Cuando era pequeño, pues sí, y me gustaba mucho jugar con muchachos grandes y pues era yo la miniatura del grupo y estaba el mini, entonces, y así se quedó. Y así se te quedó. Se me entonces quedó. Todo el mundo te conoce por el mini y de ahí viene. Es oye, no, pues qué buena idea. Que no, qué bueno que no tuviste otro apodo, imagínate. Sí. ¿No? Sí, no, no, no. Muy bien. El mini está perfecto. Sí. Fíjate que nosotros cuando nos recomendaron venir aquí, la verdad es que banderillas puede haber muchas. Pero tú tienes un reconocimiento, ya me dijeron, no, tienes que ir con el mini, tienes que ir a probar su banderilla coreana. Yo quiero primero, antes que empecemos a degustar, que me platiques cómo empiezan estas banderillas el mini, cómo se da este tema. A ver, platícanos. Bueno, esto se empezó en un parque de scouts, como que ya quería yo darle forma, ¿no? Ya más o menos. O sea, ¿tú eres boy scout? Mis hijos. Ah, tus hijos. Mis hijos, okay. Sí. Y ya quería yo empezar a darle forma a la idea que traía ya de hace muchos años. Okay. Y pues ahí empecé a practicar en actividades económicas que ellos les llaman los sábados, pues para gastos de ellos, ¿no? De los scouts. Perfecto. Entonces empezamos ahí con una estufita de campamento y una ollita de 2 litros de aceite y mi masa y así a mano, dedo. O sea, fue dedo. Una actividad de los Boy Scouts con tus hijos. Exactamente. Ok. Entonces ahí empezamos para venta de ellos para conseguir recursos para sus campamentos, para equipo, para sí, claro. Lo que necesitaron ellos. Entonces, pues, fue aquí en el parque, aquí en la colonia Roma. ¿Tú vives por aquí? No, yo vivo más hacia el norte, por el Toreo de Cuatro Caminos. Ok. Entonces, pues ahí ya empecé a hacer mis banderillas para los muchachos. Pero pues ya la verdad, no es por presumir, pero me salen, siempre me han salido bonitas, así llaman la atención. Así, con estilo. Y entonces la gente que pasaba ya empezaba, oiga, y no me vende, pues empecé a vender y pues movió más la idea de hacer negocio. Las banderillas, el mini, crecen porque la gente pasaba y decía, véndeme. Y tú lo haces como una actividad para los Boy Scouts. Exactamente. Oye, qué padre, ¿no? Exactamente. Ese fue el primer paso, pero sí. Mira... Todos los grandes negocios empiezan por un primer paso. Uh-huh. Y a mí se me hace muy interesante. Pero ¿cuándo te decides tú decir, voy a poner un negocio de banderillas y se va a llamar el mini? Cuando ya empezaba a ir más seguido al parque y me empezaba a vender ya más. Entonces, pues yo tenía mi trabajo. Yo tenía mi trabajo y empecé a ver que, por ejemplo, el comencé en el Metro Valderas. Ah, ok, no, en el Metro Valderas, ok. En el Metro Valderas, desde ahí, después que íbamos a almorzar, en la cosa del trabajo, y veía que hay mucha gente, y pensé que había... ¿Ahí pusiste tu primer negocio? Ahí puse mi primer negocio. Ok, afortunadamente, todo se dio así bonito, porque pues empecé a hablar con los líderes, y me dieron la oportunidad. Oye, ¿no? Qué bien, qué padre. Los sábados. Oh, qué padre. Sin descuidar mi trabajo, dije, pues lo hago. Entonces, empezamos los sábados. Los sábados, a pesar de que el primer día que empezamos, mi esposa así como que muy a fuerza me la llevé. Pues, claro. La íbamos a trabajar, los dos teníamos nuestro trabajo. Y nos agarró una tormenta increíble. Que yo dije, no vuelvo a regresar.
No, yo sí. Pero sí, ella digo no. Aferrado, sí. Ajá. Yo sí, pero ella sí, como que dijo, no, no, no. Pues total, nos invitaron al siguiente sábado. Y ahí se fue dando, empezamos a vender, mi cubetita, después se convirtió en una. ¿Y sigues en tu trabajo de ese tiempo? No. ¿Qué dijiste? ¿Ese día jamás? Sí, no. Oye, qué bien. Sí, no, ya, ahora me dedico ya todos los días a esto. Oye, qué bien, qué padre. Fíjate que es muy interesante tu historia. Y los grandes proyectos empiezan así. Uno nunca sabe qué tienes en la mano. Solo tú sabías que tus banderillas eran únicas. Pero no nos dabas a probar a todo México, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Hoy las banderillas del Mini ya están en varios lugares. ¿Dónde tienes sucursales? Tenemos la que está en el Metro San Joaquín, dirección Barranca del Muerto. Barranca del Muerto. De lunes a viernes de 5 a 10 y los sábados de 3 a 8. Okay. Tenemos la que está en la universidad, en la calle de Pitágoras. Ahí estamos todos los días también. Todos los días de las 2 de la tarde a las 9 de la noche. De las 2 de la tarde a las 9. Y aquí Mercado Roma también, que es todos los días de 2 a 9 de la noche. De 2 a 9 sí, aquí en el Mercado Roma. Estamos a un mes de reabrir la sucursal de la Unitec de Pitlagua. Ok, ¿no? Ya escucharon. Tienen cuatro, bueno, una que ya van a abrir próximamente, pero tres ya establecidas. Exactamente. Deben aparecer, ya saben, sus domicilios para que vayan, las prueben. De verdad, están únicas. ¿Y tienes redes sociales? Sí, estamos en Facebook como Las Banderillas del Mini, en Instagram Banderillas del Mini, en todos lados estamos como Banderillas del Mini, YouTube. Okay. Aquí van a aparecer las redes, ya saben, amigas y amigos, para que también lo sigan, vengan, no hay nada, yo les puedo mostrar el video, yo les puedo mostrar todo, pero yo ya lo que vengo, y a mí tanto me las presumieron, vete a Las Banderillas del Mini, el Mini, dije, yo tengo que ir a grabar con el Mini y de verdad te agradezco que nos hayas abierto las puertas de tu negocio, que nos hayas permitido venir a degustar esas banderillas, que no soy Boy Scout, y si hubiera sido para Boy Scout yo nunca lo hubiera probado. Exactamente, ahí me hubiera quedado. Ahí me hubiera quedado. A ver, cuéntanos, ¿cómo te decía el Mini? ¿Ya? ¿Así? Sí, sin problema, sí. ¿Qué tengo que hacer? Esta es la coreana, ¿cierto? Ajá. Miren, esta es la coreana, está de lujo, ¿eh? ¿Qué tengo que ponerle? A ver. Mira, aquí lo que yo siempre recomiendo es que coman que le pongas de nuestros aderezos, ¿no? Los aderezos de la casa, que es mango habanero. ¡Ay! ¿Sí? ¿Pica? Poquito, está picosa, pero está sabroso. Mango habanero. No es exagerado. A ver, ¿qué otro? A ver. Puedes ponerle un poquito de queso. Queso. De queso. Para derretir, así. O sea, le tengo que poner en toda, ¿verdad? Supongo. Sí, como quieras, mira, aquí yo lo puse salsa al principio para ver si no, ya no me animo. Es parte del plus que nosotros le damos al cliente para que se vaya contento, que pueden servirse lo que ustedes quieran a su gusto. Aquí nada, que ustedes la preparan y ahí se quedó. Ajá, okay. Lo acabas de hacer, le pones poquito, no te gusta, le cambias a chipotle con mayonesa. Okay. Entonces, ahí vas cambiando. Eso me ha funcionado perfectamente. ¿Cuántos aderezos tienes? Pues son bastantes. Bastantes aderezos. Aquí tenemos mayonesa valentina, mayonesa con chipotle. Estos son en casa. Este fruto rojo es un habanero. Es otro de los de la casa. Que solo preparas banderillas. Bien. Sí. Solo banderillas. Solamente banderillas. Lo voy a probar, ¿eh? Claro, adelante. Ahora sí, a lo que vine. Cuéntame qué trae. Esta puede ser de salchicha, queso combinada o hawaiana. Y se prepara con la harina que hacemos, la masa que hacemos. Después pasa por panko y papitas a la francesa en cuadritos. Entonces ya se fríe y así es como sale. ¿Y cómo surgió la idea de ponerle papas? Porque pues ahora que están de moda en Corea. ¿En Corea? No es nada que yo haya inventado, ¿no? Pero pues más o menos vamos viendo y pues, hoy vamos a probar, vamos a hacer eso. Y entonces ha funcionado perfectamente. Mira, nos están siendo sincero, la verdad. Sí, otro claro, me puede decir, no, yo las inventé, sí, se me ocurrió, no, se me cayeron las papas encima de la banderilla. Ajá. Y dije, así lo voy a hacer. Sí, no, sí, fíjate, sí. Pero es muy sincero. No, la verdad, padre. Sí. ¿Y este cuál es? A ver. Es la Flaming Hot. Ajá, ¿qué trae? Que esta puede ser de salchicha, queso combinada o hawaiana. Ok. Sí, cualquiera que tú guste se fríe y se espolvorea con fritura, con Flaming Hot. ¿Así se llama la fritura? Sí. ¿Y de qué es la fritura? Es Cheetos Flaming Hot. Esa es otra de las que más vendemos también. Sí. Uy, qué rica está, ¿eh? Sí. Wow.
¡Wow! Eso no le pongo nada, así está riquísima. Así se la comen mucho. Sí, así está sola, riquísima, sí, ¿eh? Pero también a quien le pone queso. Oye, está muy buena, ¿eh? A ver, qué bueno. Ya vamos con la segunda. Y esta que decías que es para aquellos que les encanta lo dulce. Exacto. Esa me llamó mucho la atención. Esta es una de Kinder Delis. A ver, es Kinder Delis, así tal cual, chocolate. ¿Y con qué lo cubres? Igual con la masa, pero hay opción de que se te haga así, crují o clásico, o sea, es sin crujiente, nada más la pura fritura. ¿El crujiente qué es? Es también panko. Ok. Esa puedes ponerle aderezo de chocolate, mermelada. Deliciosa. Wow. Esa es otra de las que es la de las dulces, es la que más vendemos. No, tienes unas banderillas únicas. De verdad, nunca se me hubiera ocurrido algo así. La verdad, digo, wow. Yo hice banderillas para mis hijos y no, nada, yo grababa de esa de hot cakes. Ajá. Y las hacía sus salchichas, sí, claro, digo. Sí. Uno no tiene la experiencia que tú y tampoco tuvo las ideas que tú. Ojalá se hubiera ocurrido antes que a ti, Mini, pero bueno, no se me ocurrió. Sí. Oye, Mini, independientemente de esto, te felicito. Mini, ¿algo más que quieras agregar para nuestro público? No. Lo que quieras decirles. Agradecer su visita y pues que pasen a probar, no se queden con las ganas, pasen a probar a cualquiera de nuestras sucursales. Como dice mi amigo, van a aparecer ahí las sucursales, y de verdad les prometo que están bien, o sea, no tengo por qué mentir, ¿no? La verdad, la gente que va regresa. Y no regresa aún. Ya estoy por regresar mañana. La verdad, no. Sí. Nada, Mini, te agradezco muchísimo. No, al contrario. De verdad, fue un placer. Me sorprendes, de verdad. Yo pensé que más venía a probar una y ya vi toda la variedad que tienes. Sí, esta, no, por favor, postre. No, está todo delicioso, la verdad. Muchas gracias, Mini. No, te lo agradezco. La verdad, es un placer. Que les vaya muy bien. Gracias. Y adelante. Y nos seguimos viendo. Primero, se vayan, nos despedimos. Continuamos. Hasta luego. Gracias, Mini. Pues bueno, amigas y amigas, pues ya vieron este episodio que estuvimos aquí en Banderillas el Mini. La verdad, son unas excelentes banderillas, me sorprendieron. Tienen un equipo genial y ojalá y no dejen de venir.